Las superbacterias son bacterias patógenas que están evolucionando y generando una resistencia a antibióticos, cada vez a un mayor número de antibióticos. Se encuentran en un porcentaje alto en hospitales, en ambientes hospitalarios, y son un problema para erradicarlas porque resisten a casi todos los antibióticos convencionales que se suelen utilizar como tratamientos. Las proteínas encargadas de la resistencia a antibióticos funcionan como el motor de un coche, y estas moléculas lo que hacen es eliminar el aceite del motor, de forma que ese motor ya no puede volver a funcionar y genera una bacteria sensible a los antibióticos que tradicionalmente no podrían funcionar contra ella. Nosotros trabajamos con el Staphylococcus aureus, una versión resistente que se llama MRSA, que es resistente a todas las penicilinas y las cefalosporinas, de forma que esta bacteria pues genera infecciones muy difíciles de tratar, que en algunos casos incluso ocasiona la muerte. La molécula que nosotros generamos lo que hace es inhibir, inutilizar la maquinaria de resistencia a antibióticos. Si la presentamos en combinación con una penicilina, esa penicilina podrá actuar sobre una bacteria que tradicionalmente sería resistente a ese antibiótico, con lo cual somos capaces de eliminar ciertas infecciones que serían muy complicadas de eliminar de otra manera.